Llegaron todos de un solo. Alguien que me diga si se mira bien y si se escucha bien. No puedo hablar muy fuerte porque estoy de cacería. A ver, dígame si se escucha y si se mira bien. Estoy usando esta reliquia de rifle, vean esto. Es un rifle Marlin, un 22 Magno. Es de ese rojo este. Lo acabo de alinear como a unas 80 yardas. Durante estábamos acampamentando ahí cocinando algo. Tumbamos tres conejos con este. Dice, todo bien, dice suerte, dice Lucas, gracias. Elder, saludito, se ve bien y se escucha bien. Ok, muchas gracias. Chapin 10, saludo. Ah, voy a ver si le puedo dar vuelta a la cámara, a ver para dónde enfoca. Ok. ¿Dónde se encuentra? Estoy en una propiedad donde pronto van a haber dos suscriptores acá del canal. Dice bendiciones, dice Jorge, que cazas lo que caiga, mapache, ratones, culebras, lo que caiga. Hoy vamos a cazar y vamos a cocinar mañana. Así que esos que se van a ganar la cacería tienen que ser fuertes y comer lo que cacemos. Hace rato cacé un puerco pequeño. Me encontré una manada como de unos 13 puercos. Y tuve la chance de abatir uno. Así que eso lo van a ver pronto. Dice Brian, saludito. Armando Rodríguez, saludo. Sergio Carpio, mucha suerte. Dice gracias. ¿Qué tal, amigos? Saludos desde Chile. Así que si no han comentado. A ver. Así que si no han comentado en el video donde tienen que ir o comentar para ganarse la cacería acá conmigo. Y vayan, aún están a tiempo, ya que el video lo voy a hacer de este domingo. Bueno, el video para el sorteo de este domingo, que es mañana, al próximo domingo lo vamos a estar haciendo a las 8 de la noche, hora local de aquí de Atlanta, Georgia. Así que ve checando a qué hora va a ser en tu país. Va a ser domingo a las 8 de la noche el sorteo. Y la cacería se va a estar, si aparece en esa semana, se va a estar haciendo, bueno, nomás aparezcan los dos ganadores y yo me comunico con ellos. Vamos a estar haciendo la cacería acá. Ya releo. Tengo 4 o 5 lugares buenos ya para ellos. Ya tengo 2 rifles, 3 rifles disponibles. Dice a José Roche, saludito. Estás peleado con la casa, dice. Es Saúl Cruz, saludo. José Jiménez, saludos. Ahí está José. Ya le mandé su gorra a José. Espero la reciba esta semana. Desde hay unos zancudos, señores, que no tienen idea, no respetan el gas que estoy usando. Si eres cazador, te recomiendo que te compres este es un tubito de gas. A mí me dura 2 noches. Lo pones acá y por lo menos, o sea, andan cerca de ti, pero los mosquitos ni los zancudos con esto no te pican. Y lo bueno que este gas, según no lo detecta o no lo siente el animal. Vamos a ver qué anda por ahí. Así que no sé, los que puedan viajar a este estado, los que van acá a Estados Unidos, si aún no han comentado y quieren ser parte de una cacería conmigo, aún tienen tiempo para comentar, un comentario por persona. Salúdame, dice Rocky, saludito. Dice, ¿qué tal, campeón? Salud, dice Sánchez. Sánchez, que se me fue. No sé si quieren ver la vista el atardecer, le doy vuelta a la cámara, o me quieren ver a mí, díganme ahí abajo. Uno van a decir, ¿qué clase de cazador? Pero bueno, estos puercos se están moviendo más de noche. Tipo
10 de la noche, 11 se empiezan a mover, así que tenía tiempo para estar acá con usted. Ah, saludos, dice Pesca de Vaz, Alec Hernández, saludos, Raúl Hernández, y la mira térmica, la mira térmica está sosteniendo el teléfono, por eso no les muestro el rifle que estoy usando, que voy a usar más noche. Este lo uso porque tiene mira de día, si me sale un puerco de día o otro animal, lo puedo cazar con este. Pero ahorita al final del video les voy a mostrar el rifle que estoy usando. Una de mosquitos que hay acá atrás de mí que no tienen idea. Bueno, son zancudos bastante grandes. Dice de nuevo la cacería. Ah, muchos me han comentado que si ya me olvidé de la pesca o ya no voy a pescar porque últimamente solo de cacería. Vean eso, no sé si alcanzan a ver. Qué montón de mosco. Me comentaron de que ya no voy a seguir pescando, y claro que sí voy a seguir pescando. Esta semana que viene voy a tratar de hacer videos de pesca. Yo creo que la claridad del teléfono, de la pantalla, atrajo mucho zancudo. Dice Jesús, saludito. A Joan Pulido, saludo. Dice salud desde Argentina para Ricky Barry. Me puedes mandar un saludo, se me fue. Marcelo Méndez, saludo. Chingonería, dice. Para los que van llegando, les voy a mostrar un poquito el atardecer. Ahí está, vean qué lindo eso, man. Créanme que cuando estoy acá me da una nostalgia. Me relajo tan, pero tanto acá. Vean ese atardecer, qué lindo. Vamos a ver. Dice, se me fue Guillermo González, saludo. Armando Rodríguez, saludo. Bogar, gracias por tu donación, brother. ¿Qué dice por ahí? Se me fue el comentario, perdón. Alan Mérida, saluditos desde Atlanta, dice Atlanta. Vamos a ver. Un que dice desde Uruguay, saludo. Gerson Vicente, saludo. El tirador novato, saludo. Dice Elías Sente, saludo. Marco Aguirre, saludo. Vamos a ver, eres el mejor, dice, muchísimas gracias. Cristian Soto, saludo. Dice, ya no cazas. Saino, dice, no sé qué es eso. Saino, no sé qué es Saino. Elizabeth, saludos. Salvador Vázquez. Eibar, saludito. Wow, qué tremendo estos zancudos. ¿Para cuándo una cacería? Se me fue. Salud desde Ecuador. Creo que me voy despidiendo ya. Solo quería que miraran ese atardecer. Así que el video era para eso, para mencionarles la fecha y la hora del sorteo de la cacería con 2 suscriptores. Va a ser domingo, no estoy al tanto cuánto va a ser el otro domingo, pero va a ser de este domingo de mañana al próximo domingo. Gracias por su donación ahí al señor Aprendiendo y Renovando. Gracias por su donación. Va a ser el próximo domingo de mañana en 8, digámoslo así, a las 8 de la noche. Así que pendientes, un comentario por personas, nomás que esté suscrito al canal. Man, esto me van a comer. Bárbaros. Y si comentaste 2 o 3 veces, vea tu comentario. Solo puedes comentar una vez nada más. Si comentaste 2, te voy a descalificar. Así que con la imagen del rifle 300 que estoy usando y la mira térmica, para que vean eso, qué lindura se ve, cómo se ve. Y me voy a despedir de ustedes. Gracias por ser parte de este canal. Como siempre, muy agradecido con todos ustedes. No tengo mucha carga. Además, no puedo hacer mucho escándalo, digamos así. Dice, pues se ve bien, dice, ok. Adictos a la pesca, saludos. Milo Muñoz, saludito. Javier Elizondo, saludos desde... Se me fue el comentario. Walter Orellana, saludo. Orlando López, hace un video. No. Buena suerte, dice Hilmer, gracias. No cortes, claro que sí, no puedo estar ahí con el teléfono. ¿Saben qué voy a hacer? Si hago video,
Espero que puedan ver su comentario ahí. Voy a saludar unos pocos ahí para que ustedes puedan ver eso. Vamos a ver, los que, así que aprovechen. Tengo 5 minutos para saludarlos y ponerlos en el video. Dice, saluditos para Kevin19, también para Adictos a la Pesca, para Carlos Díaz, saludos. Dice, saludos para Armando Cruz, Kevin19 ya lo había saludado, Walter, así que pídanme un saludo, pónganme banderas, pónganme de dónde son para saludarlos y que salgan el video. Pero despacio porque son muchos. Saludos para Chirinos SG, Edgar Felipe, saludos. Abiel Cruz, saludos. Vamos a ver, para que vean que estoy grabando, miren. Ahí se van a ver. También para Pesca de Baz, saludos. Walter Orellana, lo había dicho. Alberto, saludito. También para Edgar Solís, saludos. Este video me va a tocar editar, o no lo voy a editar a lo mejor. Rubén Zamora, saludos para ti. Aprovechen, que lo voy a saludar. David, se me fue. The Crazy Killer, saludos. Pongan banderas, por favor. David Hernández, saludito. Domingo, saludos. Roberto Ramírez, saluditos. Ronald, se me fue. José Funes, El Salvador, eso. Eddie Nolasco, saludito. Walter Márquez, Uruguay, saludos. Uruguay o Paraguay. Saludos. Edwin Marfil, saludos. 2 minutos, señores, aprovechen. Orlin López, saludos. Cristian Castro, saluditos. Jorge García, saludos. Creo que Guatemala, te quiero, dicen por ahí, saluditos. Jorge García, ya lo leía. Se están aprovechando de mí, señores. Juan Mena, saludos. Marcos Ángel, saluditos. Milo Muñoz, ya lo había leído. Te quiero, saludos desde Honduras, dice, saludito Arnold. Pedro Moreno, saludos para ti. Carlos Díaz, saluditos. Iker García, saludos. Como 5 más. José Pérez, saludos. Abiel Cruz, saludos. Vamos a ver, despacio, por favor. Edgar Calderón, saludos. Guillermo González, saludos. Tello Acosta, saluditos. Y se acabaron los saludos. Me encantaría que saliera un animal y darle vuelta a la cámara para que lo miren. Creo que los mosquitos son los que estaban haciendo ruido. Wow, batería baja, dijo esto. ¿Cómo me ahorro la batería de mis miras con esto? Este es un lente térmico que puede mirar a unas que será 1000 yardas. Puede detectar el calor de cualquier animal. De esa manera, la batería de las miras casi no las cargo, porque más que todo, toda la noche estoy mirando con este. Muy bueno, la verdad. Así que los cazadores se los recomiendo. Hay uno que es blanco con negro. Ese está más caro, pero es una chulada también. Este me costó como 600 y algo, pero también es suficiente para lo que hago. Así que, señores, muchísimas gracias por haber estado en este en vivo. A lo mejor mañana por la noche hago otro en vivo para que charlemos un rato y saludarlos. Pero creo que mañana sale el video. Así que no sé, o sale un video o hacemos un en vivo para que cotorreamos por ahí. Así que gracias a los que se conectaron, a los 800 que se conectaron casi. Bueno, digo,
pendientes a más videos y así mismo comenten el video, en el último video de cacería, para que pueda ser parte por allá el otro amigo me acaba de textear que está mirando unos venados, dice. Así que señores, voy a tenerlos que dejar para concentrarme en esto de la cacería. Los quiero mucho, cuídense y nos vemos en la próxima.